Hola. ¿Sí? Singularidades que el grupo hemos querido destacar. Asimismo, hacemos hincapié en la diversidad cultural y lingüística de la provincia, que aporta a todo ello mayor riqueza, si cabe, a la gente del norte Valle. Empezamos por la comarca de La Plaga. El Valle del Barril es lo que ha quedado del antiguo baile de plaza de la localidad, de Bechí. Destaca el nombre referido al barril usado para dar nombre a las parejas de bailadores. Y en cuanto al baile, resaltamos la entrada de baile más propia de tierras de Valencia, llamada Jaque, el Ball del Barril de Lechí. Thank you.
Seguimos ahora con dos bailes de la comarca de Sports de Morella. El primero es la Jota, Jota con influencias aragonesas en sus melodías. Y en segundo lugar, el baile con algunas singularidades de las que ya habíamos advertido. Son las antiguas seguidillas y fandangos que reciben el nombre de Les Folies y la Corroquina. Por tanto, la Jota de Morella, Les Folies y la Corroquina de Morella.
Ahora. Nos vamos ahora hacia el macizo del Peñagolosa. De Vistabella les ofrecemos el baile rodat, otra bonita y especial muestra de baile de plaza, formados una vez por seguidillas, boleras y jota. Ya habrán observado que los bailes de plaza van siempre acompañados de dulzaina y de tabal. El baile rodat de Vistabella. Hacemos el más conocido, el de San Mateo,
pero hay que resaltar que también se han encontrado variaciones por localidades cercanas e incluso en tierras catalanas a orillas del Ebro. Se trata, por tanto, del fandango de San Mateo. Del otro medio. Esto decía el profesor Sánchez Guarner hace unos años
cuando recogía en un magnífico estudio lo que los pueblos valencianos dicen los unos de los otros. Es también conocido por todos la ironía, el sarcasmo, la crítica con que se denominan los pueblos vecinos. Los pueblos del Alto Mijares no son una excepción a esta costumbre que se repite en muchas, por no decir en todas partes del mundo. Pocas veces encontraremos denominaciones amables hacia los demás, ya que los piropos los guardamos para nosotros y para los nuestros. A continuación citaremos algunas de estas denominaciones, apodos o motes con que se apellidan, o más bien se apellidaban, porque hoy en día esta rivalidad, en verdad, ha perdido, diríamos que afortunadamente, toda virulencia. Que quede claro que no mostramos esta parte de la cultura tradicional simplemente para burlarnos de nadie, ni se trata de insultar gratuitamente. Está claro que esta rivalidad ya es historia y que nuestro objetivo es el de pasar un buen rato viendo cuánta imaginación echaban nuestros convecinos a la hora de llamarse los unos a los otros. Hay que tener en cuenta que los apodos nacen la mayoría de un caso particular y que posteriormente se generaliza a todos los del pueblo. Nacen de una anécdota particular y se universaliza y pasa a denominar a toda la población. Así, por ejemplo, los de Arañuel son cenizos. Los de Arañuel dicen también los de las higas pardas. Los de Arañuel, tardíos, porque pagaban, tardaban en pagar. Pero ellos respondían, sí, tardíos, pero pagan bien. También se les llama zorros o zorricos. En Argelita dicen los de Argelita, la gente pita. Pero claro, los de fuera les llaman sarteneros, ¿eh? Porque eran malgastadores. O sea, utilizaban la sartén para freír la carne, ¿eh? Porque la carne se ve que era de malgastadores. Hay una canción que dice, en el castillo zamarros, y en Zucaina los grillos, en Ludiente los cazuelos y en Argelita los pitos. Y una canción de aquí de Cortes, dice, Argelita me llevaron, vaya qué lindo lugar, más vale Argelita y Toga que Torrechiva y Cirat. En Ayodar son higueros, dice, en el castillo abejorros, en Ayodar los higueros, en Argelita los pitos y en Ludiente los cazuelos. Luego explicaremos lo de cazuelos. En el castillo de Peñamalefa se les llama abejorros o también zamarros. Dice, en el castillo abejorros y en Torrechiva también. En Lucena son rabosas y no saben el porqué. Abejorros del castillo van a misa en una tela y pa' cuenta de campanas llevan una petrolera. Los tamarros del castillo dicen la misa con teda. Las campanas son de zuro y las torcidas de cuerda. O también, una canción de Cortes, en la pila del castillo bautizaron a mi novia y le pusieron de nombre María la Culigorda. Vaya, sí que la quería. En Cirat son panojudos, o también cirateros, tripas pansidas y embusteros. Por orden alfabético ahora toca Cortes. A Cortes dicen que son orejudos. También en Castellón, en Castellón también los llaman orejudos. También se les llama o untaos o juntaos. Eso debía ser porque algunos iban sucios. Entonces ya no pagaban todos. En Zucaina dicen cáscale, que es de Cortes, porque se ve que una vez pedían dinero para los inocentes y alguno de Cortes pasó por allí y no quiso dar y le pegaron. Y ahora, claro, pegan a todos. O también dicen a los de Cortes ata los cortos, porque según ellos no eran de fiera. Bien, Cortes no se llama Cortes, se llama Jardín de Riegos. Se riega con la collara y la fuente de los berros. O también en el puerto pijan tuerto, en el bispal pijan mal. En Cortes, pijan a gotas y en Villahermosa, a canal. En Rubielos venden peras y en Cortes los perellones. Y en La Moza, la Gijona, tomates y pimentones. Bien, los de San Vicente también tienen. Les llaman indios, ¿no? Porque son así, un poco salvajes. San Vicente Piedraíta, San Juan de Peñagolosa y San Bartolomé del Carro, que es patrón de Villahermosa. Y aquí en Cortes también se dice San Vicente medio pueblo y Cortes es pueblo entero. Zucaina es una masada y el castillo un gallinero. Aunque también dicen, ya estamos en aquel tiempo que San Vicente decía, San Vicente será Cortes y Cortes una masía. Bueno, siguiendo la espadilla, los espadillas se llaman grobos. O también mosquitos o peroles. Los de Fanzara, pero
se llama la peor parte, se llama Capasantos, porque se ve que una vez el Santo Cristo de Falzada se fue a festear a la Santa Cruz de Argelita. Se le hizo tarde, claro, los novios siempre se les hace tarde. Y como no volvía y el pueblo estaba todo en vela, cuando llegó se enfadaron tanto que lo caparon, para que no lo volviera a hacer. Y de aquí viene el nombre de Capasantos. También se les llama Carafollos, o los de Fanzara, los de las amugas rastros. O también dicen Fanzara o Fanzuerga, porque se ve que hablan medio castellano, medio valenciano. Dicen en Ayodar castellano y en Torralba del Pinar. En Fanzara dicen y en Sueras el valenciano. Bien, la Fuente de la Reina. A Fuente de la Reina se les llama Forros, porque son, se ve que son muy astutos. Y los de Fuentes de Ayodar, Goleros, porque se ve que tiene afición a comer mucho. Pues bien, seguiremos después. Bien, para continuar, otra jota de influencia aragonesa. Se trata de la jota de Vilafranca. En este caso se interpreta o se baila en círculo. Thank you.
directamente al Benito. Localidad que conserva el baile de plaza formado por pasos de jota bailados en círculo. Es una bonita muestra de los bailes de plaza que se extendían por todas las comarcas castellonenses, tanto por los pueblos de la diócesis de Tortosa como los de la de Segorbe Albarracín. Las bailas y Almeriza. Años que el millar baila o bailaba el velatorio. Hemos recuperado la pieza por querer ofrecer algo distinto y de gran sentimiento para el grupo. Nos explicamos. El velatorio era un baile que se ofrecía a los asistentes al velatorio previo al entierro de una criatura. La ascensión asegurada al cielo era motivo de alegría y por eso se cantaba y se bailaba. Parece ser que el nivel de fiesta que se alcanzaba no era bien visto por las autoridades, quienes a mediados del siglo XIX consiguieron prohibir y acabar con tan ancestral tradición valenciana. Les ofrecemos la versión de la ciudad de Xàtiva, en la comarca de la Costera, el baile o el ball del velatón de Xàtiva.
hacer hincapié en el hecho de que el uso del castellano, del valenciano, los castellanenses estamos unidos por nuestra historia y cultura. Y consecuencia de ello también son nuestros bailes. Les ofrecemos ahora dos variedades de jota, una de la población de Altura, en la comarca del Alto Palancia, y otra de los Useres, en la comarca del Alcalatén. Cada uno con su estilo propio. Seguidillas y jota de Altura y la jota de los Useres. Sevilla, manchega de palas queréis. Sevilla, manchega de palas.
Thank you.
Bien, siguiendo con lo de los nombres, nos quedaba Ludiente. Ludiente son cazuelos. Eso es porque están picados con los de Arcelita. Habíamos dicho que en Arcelita comían mucha carne. Y en Arcelita, sí. Y mientras que en Ludiente eran más ahorradores y utilizaban más la cazuela para la verdura y todo eso. Bueno, pues así. En Ludiente dice buena agua y mala gente. Y ellos responden, y el que lo dice lo miente. El que lo dice miente. Ludiente, poca agua y buena gente. Bueno, el cuento de las campanas de Ludiente y de Arcelita, como estaban enfrentados. Los de Arcelita dicen que las campanas de Ludiente, cuando suenan, la gorda dice arroz con col, arroz con col. La pequeñica, calabaza pelá, sin aceite ni nada. Calabaza pelá, sin aceite ni nada. Esto es lo de las verduras, ¿no? Los de Ludiente le responden que los de Arcelita dicen que la grande, cuántas tropas, cuántas tropas. Y la pequeñica, más de mil, más de mil. Era por eso, porque estaban picados antes. Bueno, dice, en Espadilla los grogos, en Toga los tafarreros, en Arcelita la bolsa y en Ludiente está el dinero. Eso porque muchas veces los de Arcelita iban a Ludiente a pedir dinero prestado. Y en el pueblo de Ludiente, una jota cantó, esa es de aquí de Cortes. Por estar tan mal cantada, allí no quedó ni Dios. Bueno, los de Montán ya se sabe que son gabachos. Gabachos es porque dice que son personas de poco valor y poca fuerza. En Montanejo son alcezones. También les dicen vidigoneros. O también en Montanejos pocos y viejos, Montanejos pocos y viejos. Bien, las mozas de Montanejos dicen que han nacido en mala luna y si Dios no las bendice, no se casará ninguna. Las chicas de Montanejos han hecho un puente de caña para que bajen del castillo a tocar en la montaña. O la despedida les doy, la que dan en Montanejos, después de hartos de sardina se comieron 10 conejos. Bien, los de la Puebla de Arenoso son gitanos, porque se ve que había muchos tratantes de compraventa de animales. En Toga son cucharos, o también tafarreros. La canción dice, en Espadilla los grogos, en Toga los tafarreros, en Arcelita los pitos y en Ludiente los cazuelos. En Torralba del Pinar son pachuecos. Dice, los pachuecos de Torralba dicen la misa con telas, las campanas son de zuro y las torcidas de cuerda. En Torrechiva, son abejorros. En Espadilla los grogos, en Toga los tafarreros, en Torrechiva abejorros, que zuñen por los agujeros. En Vallar dice que hay más gente que en Vallar, cuando hay así unos cuantos. En Espadilla los grogos, en Toga los tafarreros, en Vallar que comen higas, también tienen poco sed. Bueno, Villahermosa se les dice muchas cosas. Por ejemplo, cuellilargos, porque les gusta mucho escudriñar. En Villahermosa del Río, el pueblo de las tres mentiras, que ni es villa, ni es hermosa, ni tiene río. También se dice Villahermosa del Río o del Lío. Si vas a Villahermosa, ata bien la bolsa, porque hay un cuento, se cuenta un cuento, que dice que mira si son ladrones los de Villahermosa, que una vez pasaron por el centro del pueblo una recua de caballerías cargadas y quitaron una del medio y las demás ni se perdieron, no perdieron ni el paso. En Villahermosa del Río se crían buenas manzanas, pero se crían más ricas las chicas villahermosanas. San Vicente Piedreíta, San Juan de Peñagolosa y San Bartolomé del Carro, que es patrón de Villahermosa, que es de aquí de Cortes. También Villahermosa está en un fondo y el puerto en una cantera, el Bispal en un barranco y en un llano mosquedor. O bien, también los pueblos valenciano-holandes dicen les chiques de Villahermosa, al cresol de buen candil, a la finestra ventana y al julivert perejil. En Villamalur se les dice cuclillos o cuquellos también. En Torralba, los pachuecos. En Villalba, en Villamalur, cuclillos. En Ayodas, los valientes que soplan en caldo frío. En Villanueva de Viver, ahumaos. Sinónimo de sucios. En Zucaina, borrazoneros, grillos y capaceros. ¿Por qué se les llama capaceros? Porque dice que en Zucaina algunos los domingos
Después de salir de misa se iban con un capacico por las huertas a hacer como si tuvieran trabajo. Y aunque no tuvieran nada plantado, siempre volvían con el capacico lleno. Por eso se les llamaba capaceros. Dice, Zucaina ya no es Zucaina, es una grande villa. Han puesto electricidad, sierra y molino de harina. ¿Qué más de aquí te pones? Bueno, otros pueblos, ¿no? Que no son de la comarca, pero cercanos. Dice, Lucena, que no lleva panocena. Esa la conocerán, seguro. O Mosqueruela está en un llano, el puerto está en un puntal. Linares en una rocha y en un barranco el Bispal. O Barraca, Espina y el Toro, San Agustín y Alventosa. En estos cinco lugares no hay ninguna dama hermosa. En Alcalá quieren mucho a la Virgen de la Vega, en Linares a Santana y en Mosqueruela a la Sireña. O para cantar en el puerto, para bailar Mosqueruela y para chicas bonitas, Linares y la Iglesuela. O la última, en Fuentes quitan los dientes, en Rubielos los dineros, en Olva quitan las tripas y en San Agustín los huevos. Muchas gracias. Otra trilladera, no sé. Por ti vivo y por ti muero, y por ti me he puesto tan lejos, y por ti me dejaría. Cuando quiero digo arre.
Bien, para acabar, nos queremos decir que todo lo que hemos bailado hasta ahora es aproximadamente de origen y formas populares. Pero también queremos decir con ello que eran bailes que se aprendían en la calle, por la misma gente que participaba en las fiestas, en los bureos, pero también en el territorio valenciano se establecieron entre el siglo XVIII y XIX unas escuelas de baile para que la gente de prestigio, los ricos, aprendieran a bailar ciertas danzas en teatros y en casinos, vaya, celebraciones de postín. De toda nuestra provincia solo nos consta que hubo una en la capital, en Castellón. Por ese motivo se han conservado unos bailes que pueden tener un origen popular, pero que están estructurados y pensados por maestros de baile. Les ofrecemos ya para acabar Les Marineríes, Les Seguidilles, El Bolero y La Jota de Castellón.
vamos con el bolero de Castillo.
está la cuadrilla nunca, ya está la cuadrilla nunca. Ven a veure l'aigua i que posa mitja lliure i acabaré tots calents. I que posa mitja lliure i acabaré tots y que acaben de pasar unas felices fiestas. Gracias. Sí.